Alumnos de tercero básico, tengan muy buena tarde. Este es el curso de tecnología del Instituto Justo Rufino Barrios. Hoy iniciamos el segundo bloque. Esta es la clase número 1. Y acá pueden ver, en este caso tenemos una computadora. Y esto es sobre lo cual vamos a trabajar. Como estamos iniciando el bloque, debemos realizar la carátula correspondiente en su cuaderno. Y esta, pues, debe ser ya sea impresa o dibujada. Si la van a dibujar, hay que dibujar esta computadora que está acá. Y ahorita les vamos a dar un poquito más de instrucción. Déjenme, se lo vamos a dejar así. Luego vamos a, primero vamos a dar alguna información relacionada con el curso, ¿verdad? Va a haber un proceso para las personas que no pudieron entregar tareas. Entonces, si los que deseen se pueden acercar el día de mañana. Para los que sí entregaron tareas, pues ya están codificadas. Y pues únicamente queda... ya se entregaron en dirección, ahorita ya se están preparando las libretas correspondientes del bloque número 1. Acá tenemos una información. El día jueves, este jueves 28 de abril, el próximo jueves, se va a entregar las notas del grado básico en el horario de 1 a 4 de la tarde. Es una sesión importante. Si hay alguna programación, se les hará saber por medio de la página oficial del instituto, que ahorita vamos a ver si la encuentro por acá. Ponerla también el banner. Bueno, vamos a poner este para mientras. Ahí tenemos ahora la página institucional, el correo, el teléfono y alguna otra información por ahí, ¿verdad? Entonces, esa página, estar atentos en los próximos días. Si va a haber algún horario con relación al grado de básico de tiempo, ¿verdad? Se les va a informar. Por el momento, pues solo nos indicaron que va a ser para los 3 grados básicos el día jueves. Probablemente se va a hacer un horario para cada grado, pero para que empiecen a avisarle a sus papás, ¿verdad? Que lleguen a recoger sus notas correspondientes el día jueves del primer bloque. Bueno, vamos a continuar. Si están viendo esta en repetición, tienen que registrarse en sus comentarios su nombre completo y grado, como dice al inicio, ¿verdad? Para poder registrar su asistencia. Vamos a continuar. El día jueves
o los que puedan ir el día de mañana, si ya se les va a entregar el código de Edvoice para empezar a trabajar en esta aplicación. Esta es una aplicación que hay que descargar, que se les pidió que descargar. No se les había dado el código, este código se les va a dar el día ya de mañana, que empezamos la segunda, el segundo bloque. Entonces pueden ir a recogerlo ya, es tanto para alumnos como para papás. Entonces la tarea acá es que usted se registre, ¿verdad? Así como está. Es una aplicación en la que hay que registrarse. Como se crea una aplicación en una, como se crea una cuenta en cualquier aplicación. O sea, descargo la aplicación y creo una cuenta. Acá debo poner el correo, que sería el correo que utilizamos para Classroom, el de Google. Y bueno, la contraseña ustedes la crean, ¿verdad? Porque es para la aplicación que se crea la contraseña. Debe ser en la parte de alumnos y familia, ¿verdad? Tanto deben hacer este proceso para papás como para alumnos. Ideal que lo hiciera papá, ¿verdad? Pero si él no pudiera, pues es su trabajo hacer esto ya en el teléfono del papá, ¿verdad? Si no tuviera, si él tuviera, por ejemplo, algún problema, pues la idea es que usted le dé asesoría, ¿verdad? Como parte del curso. Entonces acá ya tengo algunos que han registrado su asistencia, ¿verdad? Entonces ese sería lo que hay que hacer cuando yo les dé el código, que se los daré el día de mañana, está disponible, y también el día jueves, ¿verdad? Que es la reunión. Entonces ese día les daré el código para ya utilizarlo en el segundo bloque. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en medio de los comentarios, yo la voy a ir leyendo y comentándola en el, respondiendo las preguntas acá, ¿verdad? En el directo de Facebook. Si lo está viendo en repetición, puede escribirme al correo que ahí aparece para resolver sus dudas. Entonces vamos a continuar. Si no hay alguna duda con relación a este tema, vamos a continuar. Bueno, entonces hay que hacer la carátula. Entonces usted va a venir y va a buscar en Google computadora gamer. Les van a aparecer muchas imágenes como las que les puse antes de ejemplo. Y con esa imagen, ya sea que usted la imprima o la dibuje, va a realizar su carátula. Como acá dice, puede ser dibujada o impresa. O sea, ahí busca la imagen y entonces la dibujo, la imprimo. Vamos a la siguiente. Ahorita vamos a resolver la pregunta de esta. Entonces hay que hacer la carátula en su cuaderno, ¿verdad? Para empezar el nuevo bloque. Esta ya es la hoja número 5. Se van a tomar la numeración como se ha hecho el año anterior, ¿verdad? El año pasado. Entonces seguimos la numeración como hoja 5. Y por el momento no se les va, no está programada aún, pero todo esto se les va a informar en la sesión de padres de familia el día jueves, porque va a haber un cambio de modalidad. Entonces por esa razón aún no está la guía impresa, y no está la guía de la hoja número 5. Por esa razón, pues en clases se les está dando la instrucción de realizar la carátula. Vamos a continuar. Acá tengo un ejemplo de la carátula. ¿Qué debe incluir la carátula? Debe incluir aquí arriba, que ya dice, como les comenté, hoja 5, que esa es la hoja 5 que hay que realizar, que esta es una parte de la hoja 5. Inés Torfino Barrios 22, que esa sería la etiqueta o hashtag. Su nombre, ¿verdad? Aquí como lo puse yo dentro de la pantalla. Tercero A o tercero B. Inés Justorrufino Barrios, la fecha de hoy, y tags, segunda unidad, tecnología de la comunicación, segunda unidad. Acá dentro del directo, pues aparecen ya sus nombres acá, si ya los escribieron correctamente. Entonces, eso es lo de que regresa, lo deben realizar el día de hoy, ¿verdad? Realizar su carátula. Y vamos a hacer, obviamente, también una actividad. Ya les voy a indicar cuál va a ser la actividad.
Bueno, y acá les pongo un ejemplo de que además de hacer la carátula, hay que investigar las características de esa computadora. Por ejemplo, hay que buscar en las páginas, en este caso en Max de Distelsa, usted va a encontrar estas computadoras gamer. Entonces ahí es el lugar donde deben buscar, o pueden buscar en otro lado, pero tiene que ser una página grande, por ejemplo de Max, de la despensa, de Intelab, por ejemplo, ahí también hay computadoras gamer. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta computadora gamer o esta y anotar las características de esa computadora. Entonces, de la carátula, si hubiera alguna duda, espero acá en sus comentarios. Si no, pasamos al siguiente tema. Ya registré la asistencia de cada uno al mostrarlo en la pantalla. Y si no hay alguna pregunta con relación a la carátula, vamos a continuar. Lo siguiente es la actividad. Entonces, les voy a indicar qué es cada una. Esta actividad obviamente ya tiene un punteo, ¿verdad? Esto lo voy a compartir siempre en los comentarios, ¿verdad? Aquí en los comentarios va a quedar designada la actividad y también lo voy a poner dentro de la pantalla para que usted la pueda realizar. Denme un momentito para ubicarla. La vamos a poner en grande. Este enlace lo voy a anotar en su cuaderno, que lo voy a dejar acá en el chat, así como acá en el directo, para que nos quede constancia de dicho enlace. Bueno, entonces voy a explicar primero cómo es el reto para que usted lo haga en este enlace, ¿verdad? En este básicamente es lo que hemos trabajado, solo que es en otra plataforma. Como estamos trabajando en diversas plataformas, entonces primero vamos a repasar un poquito para que puedan ustedes tener una idea de qué es lo que se va a realizar, de los conceptos, un repasito general de los conceptos. Primero tenemos lo que se llama un rango. El rango es un grupo de celdas, en este caso estoy marcando un grupo de celdas. Y luego tenemos el concepto de fila, ¿verdad? Que es aquí el orden en que están dentro de una hoja de Excel. Luego tenemos la edición de celdas. Esto se realiza presionando en el teclado de una computadora la tecla F2, la función especial 2. Luego tenemos esto que representa una columna que siempre se identifica con una letra. Luego tenemos el icono de Excel. Este es el icono de Excel reciente, ¿verdad? Se dan cuenta, vean el diseño de este icono. Y este es el icono de Excel 2013. Se dan cuenta, ha evolucionado mucho el icono que representa Excel, ¿verdad? Este a este, ¿verdad? Que es el último, ¿verdad? Entonces, en esta actividad tienen que relacionar los conceptos que les acabo de dar con su definición escrita. Entonces, aquí está el enlace que hay que copiarlo, como les comentaba, en su cuaderno. Ahorita lo vamos a copiar también en el chat de esta transmisión para que lo puedan acceder más fácilmente. Acá tienen una pregunta, solo vamos a responder a la pregunta. Dice que si las características son en hoja aparte de la carátula, sí, es correcto. O sea, que usted hace su carátula y las características las pone luego de la carátula, ¿verdad? Debe incluir siempre la fecha, el día de hoy, que es la hoja número 5 que estamos trabajando, ¿verdad? La guía 5. Bueno, entonces les voy a incluir ya acá el enlace, ya está acá, pueden realizarlo. Este enlace lo pueden realizar, tienen dos intentos para realizarlo. Deben registrar con su nombre, ¿verdad? Para que yo pueda anotar el punteo.
correspondiente a esta actividad, ¿verdad? Que usted ya tiene un punteo dentro del curso, ¿verdad? Los primeros 10 puntos. Hay que anotar también este enlace en su cuaderno. Y si no hay alguna otra pregunta, solo recordar, si solo están viendo en repetición, que debe escribir su asistencia en la transmisión, ¿verdad? En la repetición de esta, de este canal. También deben suscribirse a este canal, que eso ya se los he comentado, activar la campana, ¿verdad? Porque eso también tiene un punteo. La página de YouTube es INEP Justo Rufino Barrio. Y esta es para el área de básico, ¿verdad? Y también darle me gusta a la transmisión es parte del proceso, ¿verdad? Que todo esto se toma en cuenta en la asistencia. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, yo diría que solo les dejo entonces acá esto para que realicen la actividad. Pueden también buscar, la segunda manera de buscar es EducaPlay. Y el código de la actividad es 839052. Ese sería el segundo. Que ahí les va a pedir un número, entonces sería el número, ¿verdad? Para poder realizar la actividad. Ah, perdón. El PIN es 502788. Ya acá estaba mal. El PIN que necesitamos es 502788, es el PIN. Y si no, por el enlace que está acá. Busca EducaPlay con A, EducaPlay, ¿verdad? Play como en inglés. Y el código es 502788, si lo busca así. Entonces, si no hay alguna pregunta, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues entonces todavía los espero el día de mañana en el instituto. Y también me pueden escribir al correo que está acá en la parte de abajo. Que tengan muy buena tarde.